ver, si no me equivoco, dígale que me lleven por Radio Girasol. Por ahí pregunte. Por ahí pregunte. Ya, que pregunte por Radio Girasol. Ahí llegue a Radio Girasol y me la dice más que Radio Girasol. No. Dígale que me lleven por Radio Girasol.
Caballero, ¿cómo te afectaron las lluvias? Ah, no, de mi casa, ¿cómo está? ¿Para dónde lleva la tierra? Ahí vives. Ahí vives. Ajá. ¿Qué pides? Listo. ¿Qué es lo que pides? Ah. ¿Qué pides para el medio? Te mando un cisterno para sacar el agua, mi hijo. Te mando un cisterno para sacar el agua.
Te ve el micro. Señora, ¿cómo le ha afectado las lluvias? Bueno, acá estamos toititas, señora, esta zona creo que es más esto afectada porque es parte hueca. El agua de afuera ha entrado para adentro, toitito, hasta la mitad. La cocina, los cuartos, los dormitorios, toitito, todo hasta arriba está. Si gusten, pasen a ver a televisar, que no es en gusto. Por gusto que vamos a reclamar que venga una máquina para que bombee el agua. Porque si sacamos de adentro, se vuelve a regresar. Pasan los carros, se va para allá. Y no hay fin de avanzar. Ahora por los niños, nosotros ya, bueno, adultos podemos aguantar, pero los niños quieren estar. No hay niños, ya los mandamos a otro sitio para que no la enfermedad. Y de parte también el zancudo donde se deposita el agua está. Y hemos ido a pedir a la municipalidad. Nos han tenido más de 2 horas, bueno, nos han dicho, mire qué horas son, desde que amaneció hasta ahorita no, nadie se ha venido a dar cuenta. Hemos estado bien y ya estamos botando, haciendo lo posible el agua. Si gustan, pasen a ver cómo está hasta mi cintura adentro, todita las habitaciones. Arriba, porque todo el agua de allá de afuera entra para acá, para adentro. Y eso es lo que estamos pidiendo, que nada más de una cisterna con poder, porque no podemos sacar el agua a donde. Los desagües han colapsado, porque abrimos los desagües y hasta se regresa el agua. Mira, acá estamos porque ya estamos. Es instante de la. Las cocinas, los dormitorios, hemos tenido que hacer todo lo posible de alzar las cosas para que puedan, para que no se mojen los dormitorios, están hasta la mitad y todo. Motobomba o cisterna para poder botar el agua de afuera, no, lo de adentro, bueno, no, sino de afuera para esa agua de adentro sacarlo para afuera, porque también están de arriba, están botando agua y todo el agua está viniendo hacia el pozo, y eso es lo que pedimos. Si no, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Más por los niños, y que ellos son los que aperciban las enfermedades. ¿Dónde han descansado? Arriba de las mesas y unos sentados. Y donde mi hijo también igualito está, hasta arriba el agua. Ahí han descansado y ahorita no se puede hacer nada, ni cocinar, ni los enchufes, toditos. ¿Sí pudo salvar sus artefactos con tiempo? Nada. El frigider, congelador, toditos hasta. ¿Se han malogrado? Se supone que se van a malograr porque ahí están todavía. Hasta la mitad de agua, mira. El frigider, el congelador de la cocina, toditos. Queremos que vos quien habla de acá de afuera.